Bienvenidos al conversatorio que se realiza en el marco de los trabajos relativos a los procesos de construcción del Plan de Asesoría en el Estado de Zacatecas. Buenos días, soy Patricia Pernas y actuaré como moderadora. Por motivos de calidad en la transmisión, el conversatorio ha sido pregrabado, pero ustedes podrán participar en el chat que tendrán disponible y que estaremos atendiendo, y en el cual les invitamos a participar. Este conversatorio es por Facebook y todas las actividades del taller serán en Classroom, donde encontrarán la guía de actividades y los materiales de trabajo. Hoy sabemos que la supervisión escolar se ha caracterizado por ser la mediadora entre las exigencias del sistema educativo nacional y las escuelas que atiende. Ha transitado por diferentes funciones, colocándola principalmente como el espacio en el que, junto con su equipo técnico, se hace cargo no solo de tareas administrativas, sino también pedagógicas. Esta caracterización requiere reconocer cuáles son los elementos que la hacen funcionar, brindando asesoría y acompañamiento a las escuelas en torno a la gestión pedagógica. Las condiciones actuales de pandemia están obligando a la supervisión, además de retomar las tareas que tienen ya designadas, a reconocer las formas en cómo se están organizando las escuelas a su cargo, a la distancia. Y por ello, el considerar la necesidad de pensar en diversas formas de acercamiento a las escuelas, tales como el propiciar espacios de reflexión, análisis y definición de acuerdos que promuevan y favorezcan el trabajo colaborativo entre directores y estos con su personal docente, el poder generar compromisos con directores y docentes que les impliquen atender a los alumnos ahora en condiciones de aislamiento y aprendiendo desde sus casas, el incluir discusiones académicas y propiciar el diálogo profesional para generar buenas prácticas de enseñanza y, desde luego, reafirmar su liderazgo pedagógico. Y así pues, la intención de este conversatorio es reflexionar sobre los retos y desafíos de la asesoría y acompañamiento a la escuela a distancia. Hoy nos acompañan la maestra Luz María Pérez Cortés, quien es licenciada en educación y cuenta con maestría en innovación educativa. Tiene diversos diplomados en formación cívica y ética, educación sustentable y financiera, competencias comunicativas, supervisión escolar, innovación y gestión escolar, y también ha participado en los diplomados el derecho a la no discriminación en México y formación en coeducación, estrategias para implementar la equidad de género y la no violencia hacia las mujeres y niños, entre otros. También participó en la estancia académica de arte y cultura en Francia. Ha sido docente en educación primaria y secundaria por 21 años en la especialidad de ciencias sociales. Fue coordinadora académica y coordinadora general de la Dirección de Actualización y Centros de Maestros y actualmente colabora como asesor técnico pedagógico en Innovación y Asesoría Educativa AC, participando en procesos formativos con docentes y directivos de educación básica y media superior. Bienvenida, maestra. Gracias. Nos acompaña también la maestra Alicia María Vargas Escobar desde Baja California Sur. Ella es profesora de educación primaria, egresada de la Benemérita Escuela Normal Domingo Carballo Félix, licenciada en educación primaria por la Universidad Pedagógica Nacional, cuenta con maestría en educación básica de la Universidad Pedagógica Nacional y ha participado en diplomados, cursos, talleres y diversos cursos para fortalecimiento de su función. Ha sido profesora de grupo escolar de todos los grados de educación primaria, principalmente del primero y segundo grados, y ha sido directora de escuelas primarias. Asesora técnica pedagógica de la propuesta de lectura, escritura y matemáticas y del Programa Nacional de Lectura y Escritura. Integrante también del equipo estatal de la reforma educativa del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, supervisora de zonas escolares de primaria,
coordinadora de diversos proyectos como el PRONALES, el de gestión escolar y el de gestión directiva centrada en el aprendizaje. Ha sido responsable en el nivel de primaria de la implementación de las reformas educativas, directora estatal de educación primaria en Baja California Sur y actualmente es supervisora de la zona 23 primaria de La Paz, Baja California. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Nos acompaña la maestra Yara Cuellar Sánchez, quien es originaria de Perote, Veracruz, desde donde nos acompaña. Ella es maestra en educación básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana, licenciada en educación preescolar de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Repsamen, candidato al doctorado en educación por el Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado. También cuenta con el diploma Teacher and Trainers de la Universidad de Cambridge y certificados de competencia laboral como el de evaluación de la competencia de candidatos, promoción de lectura, gestión educativa estratégica, aprendizaje autónomo a través de textos. En Veracruz ha tenido diversos cargos como el de asesor técnico pedagógico de lenguaje y comunicación de preescolar federalizado, la Coordinación Estatal de Formación Continua y Superación Profesional, un centro de maestros en Perote y responsable local de educación inicial. Ha sido directora y docente en diversos jardines urbanos y rurales, docente de la asignatura de tecnología con énfasis en ofimática, catedrático de las maestrías en tecnología educativa Universidad de Atenas Veracruzanas. Es también colaboradora en las revistas Contrastes y Diálogos Educativos en el estado de Veracruz y Fuera del Rincón en el estado de Puebla y coautora de varios títulos y guías para maestros con Editorial Santillana, como el de Situaciones Didácticas, Arte, Ciencia y Sociedad, Caracola y Todos Juntos. Bienvenida, maestra. Gracias. Entremos, pues, en materia. Haremos tres preguntas y cada una de nuestras expositoras tendrá 6 minutos para comentar cada una de ellas. Empezaremos con la maestra Luz María Pérez, después con la maestra Alicia Vargas y al final la maestra Yara Cuellar. Así que nuestra primera pregunta, maestra Luz María, ¿qué papel juega el equipo de supervisión en la mejora de las prácticas profesionales de directivos y docentes y cómo incidir en ellos para que los alumnos logren los aprendizajes claves? Tiene la palabra, maestra Luz María. Gracias. Buenos días. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a participar a este importante evento formativo con colegas de supervisores y ATPs del bello estado de Zacatecas y compartir algunas reflexiones en torno al tema con la maestra Yara y la maestra Alicia en este marco de los desafíos de la asesoría y el acompañamiento en el plan de trabajo desde el equipo de supervisión. Bueno, pues hablar del papel del supervisor en el contexto actual no es fácil, por esta situación tan inesperada que estamos viviendo. Y conforme nos han dicho las autoridades, es un proceso que todavía va a tardar para regresar a las aulas y a los centros escolares. Para este planteamiento no hay una respuesta sencilla y fácil, ya que las condiciones de trabajo han cambiado, y eso es muy importante no olvidarlo. Atender las tareas pedagógicas y asesorar, y todavía garantizar el logro de los aprendizajes esperados es un gran desafío. Sin embargo, la experiencia vivida durante estos meses nos invita a replantear las estrategias de acción. Es necesario reconocer primero que los padres de familia no sustituyen a los maestros, que la escuela no se puede trasladar a los hogares. Es necesario replantear la oportunidad de aprendizajes en lo que se está viviendo y cómo se está conviviendo en los hogares de nuestros alumnos. En segundo lugar, es importante revisar lo que solicitan los docentes. Los alumnos en ocasiones ya no quieren hacer las tareas. Las tareas son muy excesivas, no les llama la atención los programas de Aprende en Casa 2.
porque no pueden, en esta circunstancia, no pueden los papás estar acompañando a los hijos. Entonces, es importante considerar todos estos reportes que llegan a la, al área de atención pedagógica de la SEP. Han llamado padres de familia desesperados que no quieren sus hijos hacer las tareas y son excesivas. Creo que son indicadores que nos tienen que permitir analizar la realidad que estamos viviendo y que estas estrategias pues no han sido malas, pero tampoco ya son suficientes y se tiene que reconsiderar y replantear. Es importante que esta situación nos lleve a reflexionar si antes de la pandemia nuestros resultados educativos no eran tan favorables, pues se vislumbra algo más difícil. En el programa de estudios se refiere, y quiero rescatar este punto, en los aprendizajes clave, dice, se sientan las bases cognitivas y comunicativas que permitan la incorporación de los estudiantes a la sociedad del siglo XXI. Por lo que considero que cumplir con esta idea no es suficiente con entregar listas de ejercicios, vean los programas y entreguen los productos. Estas actividades no logran incidir en estos propósitos educativos. Son recursos pertinentes, lo que envían los maestros, incluso en escuelas multigrado, llevan los ejercicios a las comunidades. Sin embargo, estoy convencida que es una gran oportunidad para innovar, mirar lo que está sucediendo y atender la aspiración educativa. Los alumnos deben de aprender a aprender, aprender a autorregularse, a lograr la autonomía. Es importante subrayar este punto de la autonomía y la autorregulación sobre su aprendizaje y sus emociones. Los principios básicos, en muchos casos, no se atienden en las secuencias didácticas. ¿Por qué? Porque hay mucha prisa de cubrir un currículum y no subrayar estas habilidades cognitivas que son tan importantes para apropiarse del conocimiento. Y no justificarlo porque los padres no apoyan. Sencillamente los padres tienen ahorita otras prioridades. Es importante fortalecer en nuestros alumnos esa autonomía para poder lograr ese aprendizaje propio, ¿no? O sea, no puedo lograr que un alumno sea autónomo si siempre lo estoy vigilando o dirigiendo. Es una oportunidad entonces para replantear las actividades que se están dejando en casa. Y esta es una tarea que debe de retomar la supervisión. Recupero lo que significa autonomía, porque es algo que quiero subrayar. Está establecido en el programa de estudios en el área de sociocultura, lo socioemocional. Dice, autonomía es la capacidad de la persona para tomar decisiones y actuar de forma responsable. Tiene que ver con aprender a hacer y convivir. Implica un sentido de autoeficacia, de confianza, de las capacidades personales para manejar y ejercer el control sobre las situaciones que nos afectan. Capacidad para generar mayores oportunidades de vida, lograr metas. Es decir, se requiere mirar a lo individual, al alumno. Esta relación con los otros y con el contexto sociocultural y ambiental nos puede permitir ver que sí podemos impulsar estas habilidades. Y para lograrlo, apunto a que la enseñanza debe centrarse en el desarrollo de capacidades para observar, clasificar, analizar, sintetizar, inferir, entre otras. Y pensar en que solamente con mecanizaciones, con copias, con observar y registrar vamos a lograr estas aspiraciones educativas. Es importante entonces considerar que la escuela no se puede llevar a la casa. Ahora tenemos la oportunidad de mirar la casa y hacer situaciones didácticas en función de lo que se está aprendiendo, cómo se está conviviendo en la casa, ¿no? Es una oportunidad de descubrir conocimientos y habilidades y organizarlos. Por ejemplo, los padres de familia pueden compartir con sus hijos las tareas y organizar un cuadro para distribuir las tareas, organizar las compras, plantear algún tema de discusión, ver algún programa de televisión y nosotros vincularlos como docentes al perfil de egreso y a los propósitos educativos y enfoques. Este es un trabajo, es una oportunidad para hacer un trabajo transversal.
Fulan considera, desde sus aportaciones, desde el año 2000 más o menos, nos habla de que la escuela y el colectivo deben de caminar juntos. Y aquí podemos incluir a los padres de familia. Si no hay una colegialidad y una aportación individual, esta situación no se puede resolver. Finalmente, considero que el papel de la supervisión, desde mi punto de vista, debe de convocar a directivos y docentes a trabajar en conjunto, impulsar el trabajo académico y un diálogo a partir de esta realidad y promover nuevas estrategias de intervención para poder lograr lo que estamos deseando, que nuestros alumnos aprendan. Gracias. Muchas gracias, maestra Luz María. Tiene la palabra la maestra Alicia. Gracias. Muy buenos días. Agradezco la oportunidad de saludar y participar con colegas supervisores, con asesores técnico-pedagógicos y con autoridades educativas, organizadores de este evento del Estado de Zacatecas. Hablar de retos y desafíos de la asesoría y acompañamiento a la escuela a la distancia es sin duda un tema en construcción, puesto que es algo inédito que nos obliga a la contingencia sanitaria por la pandemia SARS-CoV-2 COVID-19. Desde luego que la asesoría y el acompañamiento a los colectivos docentes y directores escolares es una función básica de la supervisión, que incide positivamente en los procesos de mejora, cambio e innovación. Sabemos que el camino de la supervisión que asesora y acompaña ha tenido que transitar desde la lógica de controlar y ser enlace con la autoridad superior, a consensuar pautas de desempeño centrados en la asesoría, orientación y respaldo a los centros escolares, lo cual implica asumir competencias que lo apoyen para resolver los problemas educativos que la escuela no puede sola. En estos momentos de distanciamiento y de educación a distancia, es cuando las fortalezas de la supervisión, que se empeña en mejorar las prácticas docentes y directivas, tendrán que tener toda su orientación y esfuerzo para continuar desarrollando las fortalezas que la caracterizan, como es la disposición del trabajo con los directores, el conocimiento pleno de la situación de los centros escolares que le corresponde atender, la realización de visitas con propósitos definidos, aunque no sean visitas de manera presencial, sino virtuales o a través de llamadas o conferencias por WhatsApp. También la promoción y discusión de la reflexión, la discusión para la reflexión de los problemas que los maestros están planteando en estos momentos y también los aciertos que ellos mismos han evidenciado tener para establecer los procesos de mejora en el logro educativo de sus alumnos. La capacidad de reconocer esos aciertos y fortalezas en las instituciones a nuestro cargo y no solo las debilidades propicia la confianza y disposición a sus propuestas. Por eso la supervisión es una influencia, junto con su equipo, notable en el desarrollo de las culturas colaborativas que se sostengan y consolidan a lo largo del tiempo, orientando paso a paso para generar mejoras en todos los ámbitos de la vida escolar y la responsabilidad ética que conlleva. En estos momentos, cuando más se necesita del apoyo, el acompañamiento y saber que estamos atendidos por alguien que nos puede orientar, la elaboración de un plan de asesoría y acompañamiento garantiza mucho la mejora, porque en su organización, sistematización y puesta en marcha de acciones con el propósito de caminar hacia mejores niveles de calidad, nos puede dar esa satisfacción. Incidir en los directivos y docentes para que sus prácticas mejoren los aprendizajes clave de sus alumnos, creo que mucho tiene que ver con ese desarrollo de habilidades, competencias y conocimiento que los supervisores debemos de tener y nos permitan ofrecer asesoría en los diversos campos y necesidades. Estas necesidades y reconocer los estilos de enseñanza
y formas de interacción de los colectivos, es decir, reconocer las culturas escolares instaladas, permiten la construcción de una relación de confianza, de credibilidad y autoridad profesional entre el equipo de supervisión y sus asesorados. Yo podría decir que es a través del diálogo profesional, el trabajo colaborativo, la planeación de actividades consensuadas, como el supervisor emprende una ruta de mejora con el compromiso, la voluntad y participación activa de todos los involucrados. En esta etapa que nos toca vivir a la distancia, puede ser un obstáculo el acompañamiento a directores y docentes, ya que la teoría y la experiencia nos han exigido la cercanía física a través de las visitas a las escuelas, la participación activa en los consejos técnicos escolares, por lo que debemos sustituirlas por modalidades de comunicación distintas, como esta que estamos ahorita nosotros usando. Sin embargo, conocemos las diferencias en cuanto a recursos disponibles en las diversas regiones del país y también locales en cada estado, lo que requiere adecuar e innovar las maneras de escuchar y conocer las prácticas y resultados de los directores y de los maestros para promover la reflexión sistemática en torno a su intención pedagógica y las consecuencias de estas. Muchas gracias, maestra. Tiene la palabra la maestra Yara, por favor. Buenos días. Agradezco mucho a Innovación y Asesoría Educativa la invitación a participar en esta oportunidad de compartir con todos ustedes un tema que me apasiona mucho, como lo es el de asesoría y el acompañamiento a los colectivos escolares, reflexionando sobre algunos de sus retos y desafíos. Antes que nada, considero que es un acierto impulsar la concepción o la idea de equipo de supervisión. Durante mucho tiempo se consideró al asesor técnico como el único responsable del asunto pedagógico y posteriormente al intentar y al lograr rescatar el liderazgo académico del supervisor, estos dos extremos entre una y otra figura da la posibilidad de encontrar el equilibrio entre las funciones de ambas figuras, buscando un fin, la mejora de las prácticas profesionales del colectivo docente, incluido las del director, y en consecuencia el logro de los aprendizajes de los estudiantes. El sistema educativo mexicano en nuestro país le ha otorgado una gran responsabilidad al supervisor al hacerlo el garante del logro de aprendizajes de los estudiantes del conjunto de escuelas que forman su zona escolar. Sin embargo, siempre he creído que toda esta responsabilidad atribuida a una sola persona, en este caso al supervisor, no debe ni tiene por qué asumirse de forma individual, en conocimiento que, sobre todo en la supervisión escolar, confluyen una serie de procesos de diversa índole, a saber, administrativos, organizativos, de relaciones personales y laborales, y los que considero más importantes, los de índole pedagógica. El supervisor necesita ayuda, necesita apoyo, necesita a alguien de confianza en quien delegar algunas acciones y responsabilidades. Por mucho tiempo así se le dominó a esta figura, apoyo técnico, a este compañero, a esa figura. Creo que aún hay muchos supervisores que así se refieren cuando nombran a ese acompañante fiel y solidario que, válgame la redundancia, le acompaña como líder en muchas de sus tareas, muchas veces más allá del ámbito laboral. En este sentido, el asesor técnico pedagógico siempre ha tenido un papel significativo en la vida de la supervisión escolar, pues además de ser el acompañante del supervisor en todos los procesos atribuidos a la operación de la supervisión escolar, es el puente natural en la comunicación entre esta y los colectivos docentes. Ambos, supervisor y asesor, o en algunos casos asesores técnico-pedagógicos, vistos como figuras, forman una dupla, forman o debieran formar un verdadero equipo de trabajo. Por ello, considero que el equipo de supervisión juega un papel muy importante en la mejora de las prácticas profesionales del colectivo docente, pues aunque no está presente en la cotidianidad de la escuela, es una parte muy importante de ella. Sin duda, a través de muchas vías, las visitas de observación, los informes de los que los colectivos docentes le brindan,
las estadísticas, las evaluaciones, las mismas problemáticas, entre otros, les permite conocerlas, la ve, la vive. Es una parte fundamental en ella. El equipo de supervisión, al reconocerse como el mejor aliado de la escuela, el que es capaz de advertir desde su papel como agente educativo externo la realidad de la misma, debe prestar sus ojos, su mirada al colectivo docente, debe apoyarles a voltear a ver su trabajo. Considero que es promoviendo la reflexión de la práctica en cada miembro del colectivo una de las mejores formas para reconocer qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, para entender por qué, desde cada una de sus trincheras, el director en su espacio como líder, los docentes en sus aulas, de manera individual pero a la vez en conjunto, están obteniendo los resultados, y de esta manera, insisto, el colectivo puede encontrar qué prácticas hay que consolidar, pero también cuáles hay que cambiar y mejorar, y no perder el norte, para que los alumnos logren los aprendizajes clave. El cambio y la mejora no se dan por decreto, por lo que el equipo de supervisión es el aliado indispensable de la escuela para reconocerse, entenderse y emprender la mejora. El colectivo debe quererlo, debe necesitarlo, debe hacerlo. Pues muchas gracias, maestra. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta, maestra María, sobre cuáles podrían considerarse experiencias exitosas desde la supervisión que atienden la gestión pedagógica en sus escuelas. ¿Qué herramientas las acompañan? Maestra, por favor. Gracias, maestra Patti. Bueno, ¿cuáles podrían considerarse experiencias exitosas desde la supervisión y que atiendan a la gestión pedagógica de las escuelas y qué herramientas emplean? Pues para hablar de experiencias exitosas, tenemos que partir de las tareas fundamentales de la supervisión, que ya ahorita mis colegas lo han estado mencionando. Tiene la responsabilidad, como autoridad cercana a la escuela, de impulsar estos cambios, transformar la práctica directiva y prácticas pedagógicas para incidir en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, en el principio de calidad, equidad e inclusión, y avanzar hacia la excelencia. Es necesario, por lo tanto, revisar las tareas pedagógicas que ha priorizado la supervisión como equipo antes de la pandemia y en este nuevo ciclo escolar. Considero que el parámetro para medir el nivel de logro de los resultados de estas experiencias exitosas, pues es precisamente los resultados educativos y qué tanto el trabajo colaborativo y académico se ha impulsado en los colectivos docentes. Analizar esas problemáticas anteriores y en este nuevo contexto. Ya lo mencionaba, no ha sido fácil y, bueno, se han generado otro tipo de situaciones. Entonces, a partir de identificar las problemáticas de las escuelas referentes y considerar esta revisión en cuanto a la organización, la práctica directiva, la práctica docente, y tener las evidencias son no para tener un cúmulo de estadísticos, sino para ser utilizadas analizándolas y rescatando la información que nos aporta. El diagnóstico es muy útil, contiene información que realmente da cuenta de la situación real de los centros escolares. No es un proceso sencillo. Si ya era complicado antes de la pandemia, antes de la contingencia, pues ahorita lo es aún más a la distancia. Una escuela que no dialoga profesionalmente acerca de los problemas profesionales de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos difícilmente va a avanzar. Necesita el apoyo externo, no como fiscalizador o como en calidad de experto para decir lo que sabe sobre el problema y cuál sería el remedio. Es necesario, entre todos, innovar, ya se ha hablado de ese término. Conviene recordar que la innovación es un cambio de prácticas hacia los maestros, de los supervisores, de los apoyos técnicos, de los directores. Es una resignificación de nuestra práctica. Entonces, todos podemos innovar, hacer algo diferente de lo que ya hacemos. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Revisar, por lo tanto, a través del diálogo con esos colectivos, cómo es el liderazgo en el aprendizaje de los actores educativos. Incluso trabajar sobre ese liderazgo distribuido,
es el liderazgo pedagógico distribuido. Yo considero incluso en estos momentos que el padre también podía asumir una parte de liderazgo en su hogar, compartiendo con sus hijos el trabajo, lo que sabe de lo que aprendió o que tuvo que saber para poder desarrollar el trabajo que hace actualmente, qué dificultades ha tenido, qué le impidió avanzar en su carrera, qué sé yo, incluso hasta cómo arreglar alguna cuestión de la casa, ¿no? Todo eso es importante porque todos podemos abonar saberes y a partir de ahí hacer como un eje para trabajar situaciones auténticas. Lo anterior, entonces, nos puede dar pistas de lo que hemos logrado a partir de los objetivos que nos planteamos en ese plan. Y entonces sí podríamos decir que estamos logrando experiencias con éxito o no. La situación actual nos invita a reconfigurar en este momento la organización en las áreas de apoyo a las escuelas. Y yo subrayo lo de la cultura de la colaboración. Pensar en la escuela actual como una oportunidad de formación no solo para los niños, sino también para los docentes, para los directivos, supervisores y ATPs. Todos podemos transitar a una mejora, verlo como una gran oportunidad de cambiar nuestras prácticas. El liderazgo pedagógico del director y docentes requiere apoyo, como ya lo subrayé, de supervisores y apoyos técnicos para tomar decisiones en conjunto, cooperativas. Compartir autoridad hacia todos los involucrados en la escuela, porque solamente así se puede movilizar y lograr un objetivo. Con estas ideas podemos establecer ciertos parámetros para valorar las experiencias de éxito en la asesoría y el acompañamiento de la supervisión. Yo quiero rescatar algunas. Tendríamos que decir, ¿se ha logrado un diálogo profesional entre directivos y docentes? ¿Se atendieron las necesidades sentidas? ¿Las estrategias de intervención se han burocratizado o atienden la problemática? ¿Se programaron espacios de diálogo académico? ¿Se tienen evidencias claras del trabajo realizado? Un plan de asesoría tiene que estar situado y consensuado por todos los docentes, por todo el colegiado. Es interesante saber que si todos estamos sobre el mismo objetivo, pues vamos a trabajar en esa dirección. Ahora, ¿qué herramientas lo acompañan? Sin duda, el diálogo profesional, el trabajo colegiado, la colaboración, la evaluación y la planeación. Pero sobre todo considero necesaria la colaboración. Pensar desde lo personal y colectivo cómo colaborar para mejorar los resultados educativos de los alumnos en esta educación a distancia. Para cerrar, quiero destacar que el aprendizaje profesional colaborativo se necesita impulsar desde la supervisión, con un liderazgo reflexivo y un asesoramiento competente. Es decir, tanto el supervisor como los apoyos técnicos necesitan tener claridad sobre qué es asesorar, qué es apoyar y qué es acompañar. Si los referentes conceptuales son claros, entonces podemos constatar, la evidencia que tenemos con nuestro referente conceptual. Y si hay esa evidencia, nos va a poder dar los parámetros, entonces sí podemos hablar de experiencias exitosas. Al no tener claridad en ellos, pues no se pueden tomar decisiones. Y entonces, pues podríamos decir, no es alguien que nos tenga que venir del exterior a decirnos, es una experiencia exitosa porque, pues así es mi apreciación, pero teniendo objetividad a partir de referentes y conceptualizaciones claras, creo que podemos avanzar. Gracias. Muchas gracias, maestra. Tiene la palabra la maestra Alicia, por favor. Gracias. Bien, yo quiero centrar esta participación en las experiencias de acompañamiento y asesoría que desde la supervisión hemos venido desarrollando antes y durante la pandemia. Una estrategia exitosa, considero que se trata de una acción que es pertinente, viable, sustentable y efectiva, porque su ejecución logra los propósitos para lo que fue diseñada. Las experiencias de acompañamiento y asesoría antes de la pandemia sirven de base de las estrategias que se están desarrollando en esta nueva modalidad. Algunas se están adaptando, pero con retos distintos. Por ello, en cada etapa de la cuarentena, la hemos enfrentado
con una planeación con propósitos y acciones que marquen rumbo a los procesos y punto de llegada a los aprendizajes. Es decir, que permitan orientar organizadamente la atención a distancia. Una de las primeras estrategias que aplicamos en la zona escolar fue la planeación de actividades para el aprendizaje a distancia una vez declarado el aislamiento y el cierre de escuelas a fines del mes de marzo. Para evitar el retiro desordenado, diseñamos conjuntamente con directores un plan de atención con actividades estructuradas con elementos básicos como tiempo, asignaturas, materiales, de modo que todas las escuelas, de acuerdo con las necesidades y avance del programa de estudios de cada grado y grupo, los docentes pudieran diseñar una planeación con la recomendación de que fueran actividades de repaso de diversos temas vistos en los trimestres anteriores, con un enfoque lúdico y de atención socioemocional. También la información sobre la epidemia de coronavirus y los protocolos de prevención de la enfermedad. Se dotó en este momento de un inventario de actividades para que los maestros seleccionaran las viables y pertinentes para sus alumnos. Esto evitó que en lo posible fuera un retiro improvisado, aunque todavía desprovisto de un seguimiento y evaluación bien conformado. Como todos sabemos, la cuarentena se extendió al resto del ciclo escolar y se pensó en todas las actividades que se tenían que realizar, pero ahora a distancia. Con el uso de la tecnología, se estableció la forma oficial de comunicación y dar seguimiento al plan de trabajo diseñado en el ciclo escolar 2019-2020, pero solo para el cumplimiento de acciones administrativas y el calendario escolar oficial para observar los días efectivos de clase, el desarrollo de las sesiones de consejos técnicos, la entrega de calificaciones, etc. Sin embargo, el plan de asesoría y acompañamiento planeado se sustituyó por completo por un proyecto estratégico que le llamamos Actividad a Distancia en Tiempos de COVID-19. Lo estructuramos en 6 líneas de acción, destacando y priorizando la primera, que era la salud física y mental de toda la comunidad escolar. Una segunda, para reforzar campañas de higiene. La tercera tenía que ver con la construcción de redes de ayuda. Una cuarta, para generar intercambio de trabajo creativo en casa. La quinta, el impulso al trabajo docente. Y finalmente, protocolos de sanitización a las escuelas, suponiendo que en cualquier momento podíamos regresar a la modalidad presencial. Cada centro presentó su propio plan siguiendo las líneas de acción sugeridas, pero con sus muy especiales características. A partir de su realización y ejecución, fue muy evidente la sensibilización de docentes y directivos y la empatía que motivó entre colegas y hacia las familias de los alumnos y a los propios niños. Fueron instaladas las reuniones virtuales en los colectivos y se inició con una programación entre supervisión y directores, subdirectores, docentes por grado, colectivos de las escuelas, para dar asesoría y acompañamiento en las diferentes actividades programadas y que debían tener una orientación específica. Entre los logros de esta estrategia, destaca la búsqueda de comunicación con los alumnos, el apoyo alimentario a las familias, las campañas de donación de herramientas digitales para alumnos que no cuentan con recursos y la impresión y entrega en buzones y en los comercios de materiales impresos, entre otros. Todo con el propósito de cubrir la atención de todos los niños y niñas de las escuelas de la zona de acuerdo a las posibilidades y recursos de cada quien. En esta etapa de seguimiento, se enfocó a no perder la comunicación con los alumnos y centrar el trabajo de los aprendizajes esperados en el último trimestre para abarcar lo más posible aquellos aprendizajes imprescindibles para que los alumnos pudieran abordar un nuevo año escolar con el menor rezago posible. Al finalizar el mes de junio, estuvimos realizando un proyecto sugerido por la autoridad estatal
y de él se derivó un plan de intervención docente en donde cada profesor y profesora, junto con los directores, asesores técnico-pedagógicos y supervisión, se elaboró para la atención de los alumnos en la primera etapa del nuevo ciclo escolar. En esta actividad fue muy importante trabajar con los maestros en temas como la revisión de los planes y programas de estudio, en la jerarquización y dosificación de aprendizajes clave, tanto de preescolar para el apoyo de los docentes de primer grado, que son los que están en una situación de ansiedad y desconocimiento mucho más grave que los demás maestros, y el resto de los grados también, en actividades para el desarrollo de habilidades comunicativas y matemáticas de los alumnos a través de temas de las distintas asignaturas. Con el apoyo de la supervisión de educación especial, también se logró una vinculación con USAER preescolar para conocer la situación de los niños atendidos en ese nivel que pasan a primaria, y se planea la manera conjunta entre el docente y titular del grupo y el maestro especialista. De la misma manera, el profesor de educación física, correlacionando sus temas de la asignatura, colabora con las planeaciones del profesor de grupo para que las actividades que desarrollan los niños en casa tengan un enfoque más lúdico, sean más activas y divertidas. Muchas gracias, maestra. Tiene la palabra la maestra Yara, por favor. Gracias. En mi experiencia como asesor técnico pedagógico, algunas de las experiencias que he conocido o incluso participado que pueden considerarse exitosas y que han sido acompañadas por equipos de supervisión, han sido consideradas así, exitosas, cuando las problemáticas que los originaron fueron resueltas o los logros obtenidos en los aprendizajes de los estudiantes son los deseados, los esperados y, por qué no decirlo, han superado las expectativas de los participantes en ellas. He percibido que estas experiencias comparten algunas características comunes. Han sido aquellas en las que cada miembro del equipo de supervisión y el colectivo docente reconoce y asume su papel. Sabe lo que le toca hacer, lo hace en el momento que le toca hacerlo y lo pone a disposición de un objetivo común. Además, valora su actuación de forma objetiva y proactiva. Existe un líder, un supervisor y un director que se reconocen en sí mismos. Saben cuál es su papel, tiene claro cuál es su responsabilidad. Confía en sí, sabe que es el líder, se cree el líder y no se siente incómodo con ello. Tiene la sensibilidad de reconocer el valor del equipo de asesoría. Le da ese valor, sabe cuáles son sus capacidades, sus conocimientos y habilidades. Sobre todo, hace todo lo posible por potencializarlas. En función de estas, sabe delegar responsabilidades, promueve la iniciativa, la anima, la permite, marca con seguridad el rumbo. Está atento, escucha, somete a consideración sus ideas y las de los demás. Analiza las situaciones, toma decisiones, prueba ideas. Promueve la planeación y sistematización de las experiencias, pero también asume y comparte los resultados. No deja solo a su equipo, está presente. Este sabe que cuenta con él, en los buenos y en los malos tiempos. Respeta el papel de liderazgo que cada miembro tiene, ya sea como director, docente o asesor técnico. En estos equipos existe también uno o varios asesores técnico-pedagógicos que reconocen en el supervisor su líder. Se sienten cómodos y a gusto colaborando con él. Se saben apreciados y por lo tanto ofrecen todos sus conocimientos, capacidades y habilidades en la búsqueda de ese logro común que hacen propio, que lo hacen suyo. Se saben escuchados y tomados en cuenta. Se sienten con libertad de ofrecer respetuosamente sus opiniones. Y también se sienten respetados en su persona y en sus ideas. Pueden poner a prueba sus iniciativas, las cuales documentan, sistematizan, analizan y valoran. Se sienten en la confianza de ser ellos mismos. Reconocen sus aciertos, pero también sus fallas. Se sienten con el compromiso de investigar, participar en procesos de formación. Se apropian de la tarea, se hacen corresponsables de los logros. Existe también un colectivo docente que sabe
que es falible. Sabe que tiene fallas, pero también sabe que tiene algunos aciertos. Reconoce que necesita ayuda. Sabe pedirla, que es capaz de ponerlo a su lado, que es capaz de poner a un lado sus propios intereses y los pone a disposición del aprendizaje de sus pupilos. Ponen todos juntos en colaboración manos a la obra. Cumplen compromisos, los cuales asumen como propios y los hacen cumplir. Todo esto implica actos muy precisos de generosidad, de corresponsabilidad. La individualidad se aprecia, pero se pone al servicio del objetivo común. Hay empatía, resiliencia, colaboración, diálogo profesional, escucha atenta, pero sobre todo respeto. Estas experiencias exitosas están acompañadas del uso de herramientas que advierto han acompañado estas experiencias y que están claramente definidas por momentos del acompañamiento y la asesoría, los cuales están bien proyectados y son atendidos con el entusiasmo y compromiso que la tarea amerita. Se precisan, se definen. Se define cómo se llevarán a cabo y cuáles serán los propósitos de cada uno de esos momentos de trabajo. En pocas palabras, se piensa la metodología. Otra herramienta es la sistematización, tanto del plan de trabajo de asesoría, que parte de un diagnóstico, el cual se constituye del reconocimiento y detección de las necesidades que tanto los estudiantes como los docentes tienen, el cual es la base que orienta todo el trabajo. Asimismo, como los registros de las acciones en cualquiera de las versiones que se conocen como bitácoras, anecdotarios, diarios de asesoría, el mismo seguimiento y acompañamiento en sí mismo son herramientas útiles para el equipo de supervisión como instrumentos de recolección de información. De esta manera, se expresan juicios de valor y con ellos se realiza la evaluación de las mismas, con fines de tomar decisiones informadas y en colaboración para seguir un rumbo o reorientar acciones. Gracias. Pues muchas gracias, maestra Yara. Y pasamos entonces a nuestra tercera pregunta. Maestra Luz María, ¿cuáles son los puntos nodales para impulsar el trabajo colaborativo que impulse mejores resultados en la enseñanza y el aprendizaje a distancia? Bueno, ¿cuáles son los puntos nodales para impulsar el trabajo colaborativo que incide en la enseñanza y en el aprendizaje? Para esta respuesta voy a retomar el concepto de capital profesional de Fulan y de Andy Harvest, ya que ellos la consideran como la variable mediadora esencial que se establece entre el liderazgo pedagógico y los resultados escolares, y se conforma por tres capitales: el individual, el humano, perdón, el social y el decisorio. El humano se refiere a la parte individual de cada ser humano, lo social, el trabajo en equipo, y el decisorio, cuando ya se tienen evidencias y en colegiado, se toman decisiones expertas para poder actuar en consecuencia. Es decir, me parece pertinente referirlo porque en este contexto actual, nunca, más que nunca, debemos trabajar en conjunto, partir de los saberes individuales y ponerlos, como se ha dicho, en conjunto para la solución de problemas. Es importante, entonces, en este punto recuperar tantos eventos que nos permiten identificar esa suma de esfuerzos. En esta contingencia nos dimos cuenta que las habilidades de muchos pues eran débiles, ¿no?, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero sin estas herramientas no hubiese sido posible seguir adelante. Incluso estas actividades del uso de la tecnología en muchos casos fueron superadas por los alumnos, o superadas, perdón, por los, superaron los alumnos a los maestros. Esto es importante. Ahora los maestros no solo podemos enseñar, sino también debemos aprender de nuestros pares, ¿no?, y de nuestros alumnos, ¿por qué no? Los maestros también aprendemos en las redes sociales, ya hay youtubers, ¿no?, sobre educación. Entonces, es importante participar en estas comunidades, les llaman comunidades de práctica, pero yo pienso que podríamos avanzar hacia unas comunidades de aprendizaje. Es importante asesorar y acompañar a los docentes y directivos a partir de sus saberes y promoverlo en un
sus talentos con un objetivo común. ¿Cómo lograr? El objetivo común ahorita es cómo lograr que los alumnos aprendan en las condiciones actuales. Quizás nuestro eje sí es el currículum, pero no queremos ir de pie puntillas, ir por bloques. Ahora es un momento de atender a la flexibilidad y atender y escuchar a nuestros alumnos. Todos podemos aprender. Considero que si se confía en los saberes que tenemos los docentes, si se confía en los saberes que tienen los docentes desde la supervisión y los directivos con sus docentes y los docentes con sus alumnos, podemos lograr cosas muy positivas. Es importante de tomar decisiones en este momento de crisis. Es necesario reflexionar en la acción y sobre la acción. Es decir, vuelvo a mi punto inicial. ¿Qué está sucediendo con lo que se está implementando del Aprende en Casa 2? Con las tareas que se están dejando desde la escuela. ¿Los alumnos las hacen? Vuelvo a comentarles desde mi primera intervención y subrayar. Los padres de familia han hablado al centro pedagógico molestos, inquietos, y a veces ellos quieren respuestas para entregar las tareas y que sus hijos no reprueben, pero creo que ese no es el fin de la educación. Es importante, entonces, replantear otras estrategias de intervención. Desde mi experiencia y el trabajo realizado con los colectivos docentes, creo que tenemos que sacar lo sustantivo del currículum, ese perfil de egreso, esas aspiraciones de cada asignatura. Es una oportunidad de ver el conocimiento así, integrado y no fraccionado. Es importante, entonces, recuperar estos indicios que nos pueden dar las pautas para replantear las acciones desde la supervisión, que es el punto que guía y coordina el trabajo de los colegiados. Es importante también subrayar, desde mi punto de vista, que la colaboración no es decir y dar indicaciones y que las escuelas las cumplan, la vayan bajando, y después recuperar la evidencia, ¿no? Recuperarla, sacar fotos, enviarlas y decir, se cumplió con la tarea. El hecho de cumplir, pues sí, hay un cumplimiento. Serafín Antúnez nos dice que, bueno, las tareas, si se hacen y se entregan lo que nos solicitan, pues ya se cumplió, pero se mintió de alguna manera. Hubo cumplimiento, ¿no? O sea, cumplo y miento. Es decir, que si yo entrego realizo este tipo de acciones de solicitar, me entregan, registro, pero no hay una valoración, pues no se está logrando el objetivo. Y aquí tendríamos un trabajo colaborativo simulado y artificial. La clave, entonces, es sincronizar los tres elementos del capital profesional, el individual, el social y el decisorio. Es importante tomar decisiones en conjunto. La idea que quiero plantear es la colaboración entre docentes debe centrarse en lo que significa enseñar y aprender en el contexto actual. Enseñar no es dejar ejercicios, vuelvo a subrayar, va más allá. Y aprender significa encontrarle un significado a lo que me están dejando, un sentido que me sea útil. Lo que se necesita para lograr una cultura efectiva de colaboración, nos aportan estos autores, es la confianza. Si no hay confianza en nosotros, pues no podemos avanzar. Otro punto importante es la ayuda mutua. Hay que colaborar, hay que ayudarnos, hay que ver que cada quien va a aportar ciertos elementos para contribuir al logro de la meta. Debe de haber una actitud positiva, no desalentadora de no se puede, los papás no están, el sistema, etc. Debe de haber transparencia en la práctica. Debe de haber una valoración de los resultados, tanto del proceso como del progreso, y haya una retroalimentación o devolución durante el constructo de lo que se está trabajando, y que la evidencia tenga un uso realmente eficiente, no solo como una acumulación de evidencia muerta. Y si se acompaña de un liderazgo reflexivo y un asesoramiento competente, pues qué mejor. Eso es lo más importante. Los supervisores, apoyos técnicos y directivos deben trabajar sobre el capital humano, es decir, rescatar lo que cada uno contribuimos y además potenciar a que cada individuo se autorrevise, se nutra, ¿verdad?, al identificar en los otros sus debilidades y pueda lograr un cambio y se toma una decisión. Aquí hay también un trabajo de autonomía personal.
Considero entonces que este trabajo, si se impulsa desde la supervisión, baja la dirección, pues todo va a ir en cadena. El supervisor y apoyos técnicos van a impulsarlo con los colegiados, y el director con los docentes, y los docentes con los alumnos. Entonces, también a los docentes tienen que aprender, tenemos que aprender a escuchar a nuestros alumnos. En todas estas documentos de académicos dice que no debemos dejar de fuera a los padres de familia. Y quiero subrayarlo también, porque los padres de familia contribuyen. Quizás en esta situación tan compleja, pues sí se complica más que ellos quieran estar al 100%. Pero si no apuntamos a lograr alumnos autónomos que confíen en sus potencialidades, difícilmente se va a poder lograr que sean alumnos que logren desarrollar sus potencialidades. Pues esa es mi aportación en esta pregunta, maestra Patti. Muchas gracias, maestra. Tiene la palabra la maestra Alicia, por favor. Gracias. Para realizar la función de asesoría, la supervisión debe considerar siempre el propósito principal de la escuela, que es la mejora de los procesos y resultados de la enseñanza y el aprendizaje. Por ello, los pilares que sostienen cualquier iniciativa es el conocimiento de los contextos, las culturas y la situación de los alumnos que atiende la escuela y partir de ellos. En este momento de distanciamiento, se requiere reconocer la situación que prevalece en cada escuela, con qué recursos cuentan los directivos y docentes para comunicarse con sus alumnos, qué actividades y tareas son factibles y viables de desarrollar desde casa, quién apoya a los alumnos en sus hogares, qué contenidos y aprendizajes esperados son prioritarios. El trabajo colaborativo y colegiado implica un trabajo conjunto, requiere de una coordinación, de una confianza mutua y del compromiso de todos los participantes. De allí que las acciones encaminadas a impulsarlo tienen que ver con la intervención de la supervisión en tareas de coordinación y organización, de los intercambios de experiencias, como son las reuniones de academia, de algunos grados en la zona escolar, donde se discuten e intercambian temas desde cómo planean y evalúan las actividades, las fortalezas que han tenido en su implementación, los retos y dificultades para abordar contenidos programáticos, la organización para atender el grupo a distancia, el tiempo, los horarios lectivos de las asignaturas, la manera que orientan y motivan a los padres de familia y a los alumnos para cumplir con las tareas y la retroalimentación que hacen de ellas, así como las formas de evaluar. Lograr la cultura de trabajo colaborativo no es tan fácil como describirlo. Sin embargo, las situaciones a las que nos estamos enfrentando nos obliga a buscar soluciones para realizar el trabajo cotidiano, y se percibe la necesidad de interactuar efectivamente entre los colegas para aprender juntos y atender la nueva y desconocida dinámica. También el trabajo colaborativo ha permitido la toma de decisiones informadas y asertivas desde cada grupo para poder tomar las decisiones de cómo se atienden los momentos y los materiales hasta la escuela y la supervisión, para asegurar el aprendizaje continuo de los niños y niñas de todos los grados escolares. Al conversar sobre los problemas y logros y cómo se solucionan y se alcanzan, se han modificado las rutinas y hasta estilos de enseñanza, y se ha percibido cómo los maestros se han movido de la zona de confort, también los directores y la propia supervisión, con preocupación, pero también con entusiasmo. Los docentes que empezaron a trabajar en esta modalidad, imponiendo una forma de comunicarse y atender a sus alumnos, han tenido que cambiar las estrategias. Algunos maestros dividen el grupo y atienden cada parte algún día, concentrando los otros. Son varios los que dedican un día de la semana a atender a los de mayor rezago. Se observan múltiples formas de organización, pero con una sola intención: de que todos aprendan y que nadie se quede fuera de la escuela.
pues a la fecha de hoy ya se conoce el riesgo de abandono de algunos alumnos a los cuales se les está tratando de apoyar para que los problemas que enfrentan, como son socioeconómicos, no los obliguen a desertar de la escuela. El establecimiento de la cultura de trabajo colaborativo se ha iniciado desde ciclos anteriores, como iniciativas de, tales como el aprendizaje entre pares, pero se evidencia el salto que se ha dado en este tiempo, pues ya se gestan comunidades de aprendizaje donde grupos de directores y docentes se organizan en torno a problemas concretos y comparten conocimiento a otros, informan sobre propuestas de capacitación y emprenden acciones conjuntas. Los retos que persisten son muchos y principalmente tienen que ver con el desconocimiento de esta modalidad de trabajo, la inseguridad sobre los aprendizajes logrados en los alumnos al no tener el contacto cara a cara, los contenidos de los programas que no se pueden trabajar a distancia por su complejidad, el nivel de escolaridad de los padres para apoyar en los contenidos o incluso la situación económica que impide ofrecer recursos mínimos necesarios para sus hijos, sin dejar de lado la poca valoración de otros para que sus hijos continúen su trayecto formativo. Muchas gracias, maestra. Maestra Yara, por favor, tiene la palabra. Gracias, Pati. Considero que existen muchos puntos nodales que implican desafíos que hay que vislumbrar para impulsar el trabajo colaborativo, sobre todo en este tiempo en el que la pandemia ha obligado a la escuela mexicana a establecer procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia. Entre ellos, advierto, darnos cuenta que en este momento tan diferente y caótico que estamos viviendo solos, no podemos lograr los aprendizajes en nuestros estudiantes. Necesitamos reconocer que necesitamos de nuestros compañeros y de las familias de nuestros estudiantes para obtener mejores resultados. Por lo que considero importante generar y promover desde la supervisión una práctica que es indispensable y necesaria, como lo es el trabajo colaborativo y colegiado, como el eje promotor de la generación de mejores alternativas de enseñanza a distancia de directivos y maestros. Tratar de pasar de nuestra área de confort a experimentar más en y con nuestras áreas de aprendizaje. Es indispensable desarrollar estrategias que nos permitan desaprender y aprender muchas cosas, no tan solo de orden pedagógico, sino de cualquier ámbito de nuestra vida, y advertir que no hay tiempo para ello. Estos nuevos aprendizajes deben tenerse y consolidarse ya. Reconocer que cada uno de los equipos, el de supervisión y el del colectivo docente, deben cambiar sus formas de operación. No es posible querer promover aprendizajes de la misma forma en que lo veníamos haciendo. Las condiciones de la pandemia no lo permiten, así como la nueva normalidad seguramente tampoco lo hará. Por lo que es importante promover y favorecer el trabajo colaborativo entre los colectivos en espacios de reflexión, análisis, en donde existan propuestas, acuerdos, más allá de los ya logrados, como por ejemplo el Consejo Técnico Escolar. Espacios en donde se pueda compartir estrategias, hallazgos, conocimientos, secretitos pedagógicos y además se propicien debates académicos respetuosos, donde el diálogo profesional sea utilizado para promover nuevos aprendizajes pedagógicos entre directivos y docentes y desde luego generar buenas y nuevas prácticas de enseñanza. Hacer de la tecnología nuestro mejor aliado, sin olvidar la parte humana de nuestro quehacer, la cual es indispensable y que hoy más que nunca es un valor necesario en los procesos de enseñanza y aprendizaje puestos en marcha a la distancia. Todo lo anterior obliga al equipo de supervisión a tener una presencia más cercana con las escuelas para, sobre todo, conocer la forma en cómo se están organizando, conocer sus distintas realidades e intervenir en aquellas en donde sus niveles de logro no sean los esperados. También en las que su contexto y circunstancias no permitan la comunicación sincrónica a través de los medios de comunicación como Internet o la televisión, para
que junto con los colectivos se puedan buscar alternativas de atención. La idea es que el equipo de supervisión pueda acompañar a los colegiados para generar compromisos con y entre directivos y docentes que les impliquen atender a los alumnos ahora en condición de aislamiento y aprendiendo desde sus casas. Un punto nodal que no quiero dejar de mencionar es el liderazgo pedagógico de cada uno de los miembros de los equipos de supervisión y de los colectivos docentes. Todos en nuestras funciones somos líderes en nuestro espacio y en nuestras trincheras. Respetar los distintos liderazgos, apoyarlos y potencializarlos es un foco que no debe de obviarse. Pues muchas gracias. Yo creo que nos han dado conceptos muy importantes, cómo lograr la autonomía de los estudiantes, la necesidad de centrarse en el desarrollo de capacidades de los alumnos, conocer a los centros, utilizar varios métodos, WhatsApp, llamadas, reconocer los aciertos para establecer los procesos de mejora, ofrecer apoyo reconociendo las culturas escolares, dar confianza, diálogo, colaboración y comunicación son la clave. Promover la reflexión de la práctica que se hace y cómo se hace, lograr objetivos comunes y hacerlo con generosidad y corresponsabilidad, sistematizar, vincular y reconocer aciertos y dificultades que enfrentan las escuelas. Y pues nadie puede solo. Es claro que el trabajo colaborativo es indispensable. Y ahora pues para profundizar un poco más en el tema, les haremos una pregunta a cada una de nuestras expertas que para que en 5 minutos nos contesten. Maestra Luz María Pérez Cortés, ¿cuáles son las principales acciones a considerar en el plan de asesoría que atienden y fortalecen el acompañamiento a la gestión directiva en relación a las prácticas de enseñanza a distancia? Maestra. Gracias, maestra Patti. Bueno, pues, ¿cuáles son las principales acciones? Sin duda, recupero el diagnóstico. Pero un diagnóstico a partir de lo que se está haciendo ahorita en relación a cómo llegan esas secuencias de trabajo, esas prácticas docentes para lograr la enseñanza de los alumnos, cómo se están poniendo de acuerdo los maestros con sus directivos y qué perspectiva hace mira en la zona escolar como equipo para que esto se logre, porque la finalidad última es que los alumnos aprendan, ¿verdad?, que no haya ausentismo, que se rescaten, es identificar cuántos alumnos están siendo atendidos por los maestros, identificar cuál es la relación con las familias. Entonces, es importante, ya conociendo estos elementos, pues establecer objetivos claros y que sean viables y pertinentes, establecer metas y sobre todo compromisos. Si no se establecen compromisos, pues difícilmente se va a lograr. Que las actividades sean congruentes con el objetivo, que haya un seguimiento de esas actividades y que haya una evaluación de las experiencias. Las evidencias se tienen que analizar. Ya nos decía Pedro Ravela que es importante para mirar toda esta realidad, construir, recuperar evidencias, pero construir insumos para poder constatar el referente que tenemos con la realidad. Como lo mencionaba anteriormente, si yo voy a asesorar, acompañar, apoyar, debo de conceptualizar, todo el equipo debe saber qué consideramos como asesorar, acompañar y apoyar a las escuelas. Porque si se difiere en esta conceptualización, pues cada quien va a ir por su camino. Incluso al hablar de la colaboración, yo planteaba esta colaboración simulada o una colaboración efectiva. Porque si yo colaboro llevando la evidencia, pero no hay un análisis, no hay una devolución de lo que estamos haciendo, difícilmente vamos a poder avanzar. Y que este objetivo, punto de partida, pues sea consensuado, que sea consciente. ¿Qué es lo que queremos? Yo vuelvo a subrayar, ¿qué queremos
lograr en esta pandemia, en este proceso de confinamiento con nuestros alumnos? Tenerlos entretenidos, tener a los papás ahí, porque si el papá no está, no estamos cumpliendo. La función de la escuela es lograr que los alumnos desarrollen sus capacidades, sus potencialidades. Les decía yo, los pilares de la educación que siguen ahí, aprender a conocer, a hacer y a convivir. Y le agregamos lo que dice la educación socioemocional y todo lo demás, que aprenda a dialogar. Entonces, todos trabajemos en este plan, incluso la maestra Alicia comentaba que ya le dieron otro nombre, eso me parece muy bien, porque hay una autonomía de gestión para lograr el objetivo. Entonces, todos, el equipo de supervisión tiene que dialogar con los equipos docentes, con los colegiados, y tomar acuerdos y por dónde vamos a dirigir las acciones. Y creo yo que el trabajo que se tiene que impulsar es mejorar las situaciones de aprendizaje de nuestros niños, y que ya no es suficiente dejar programas nada más. Vean, los programas hacen los trabajos y me los envían, sin un sentido. No, resuelvan las páginas de los libros, pero tampoco se puede del todo porque no tienen conocimientos previos de algunos temas. Pero si se trabaja el libro de texto como un libro de consulta para algunos temas que nos interesan, pues es otra manera de ver las cosas. Yo vuelvo a apuntar que el objetivo de la supervisión es transitar de unas prácticas sociales, prácticas docentes tradicionales, a unas prácticas docentes con un aprendizaje auténtico. Es la oportunidad, ya no llevar la escuela, no hacer una extensión de la escuela a la casa, sino de la casa, todo lo que se está viviendo ahí, hacerlo didáctico. Entonces, plantear situaciones también de formación auténticas, porque ahí tenemos un objeto de estudio que son la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo la vamos a atender? Y trabajar sobre situaciones auténticas de aprendizaje para los alumnos y considerar las prácticas sociales del lenguaje como herramientas para el aprendizaje. Se lee, se habla y se escribe con todas las asignaturas. Entonces, es importante cambiar un poquito que estas ideas que tenemos ya muy estructuradas, muy de cumplimiento, sino demos un giro y verdaderamente replanteemos lo que estamos haciendo en nuestra área de trabajo, ¿sí? Es importantísimo replantear esto. Y, bueno, vuelvo a concretar finalmente cuáles son las principales acciones. Tener un diagnóstico claro, diseñar, no extenso, puntual, muy puntual, plantear un objetivo, compromisos, metas, acciones y un proceso de seguimiento y evaluación donde la evidencia se analice para poder tomar decisiones y actuar en consecuencia. Gracias. Muchas gracias, maestra. Maestra Alicia, para usted la pregunta sería, ¿cuáles son los elementos con los que cuenta la supervisión para lograr buenas prácticas de enseñanza con sus directivos y docentes en estas condiciones de distanciamiento, maestra? Gracias. Para ser un elemento clave en la mejora de los logros en las escuelas a su cargo, cada supervisor debe tener muy claras sus funciones, las funciones que le son inherentes, principalmente las del ámbito pedagógico, y complementar el objetivo de este con las tareas administrativas que lo apoyan. También revisar los perfiles que favorecen la responsabilidad e identificar los ámbitos para actuar congruentemente, y eso lo encontramos en los marcos normativos, como los emitidos en el documento de SAE 2020. Ya que apoyan para promover las buenas prácticas, tanto directivas como docentes, para que redunden en una mejora de los aprendizajes de los niños. De manera muy importante, el elemento considerado como plan de trabajo es indispensable para evitar la dispersión de objetivos y los esfuerzos con poco logro que desaniman y frustran. Este debe estar basado en el diagnóstico, porque le permite caminar con rumbo, seleccionar metodologías adecuadas, implementar distintas técnicas para supervisar,
ya sean directas para recoger información sistemáticamente con los involucrados o indirectas a través de la revisión de documentos de trabajo, como la planeación de clases, documentos normativos que emite la propia escuela, datos estadísticos, portafolios de evidencias, así como el seguimiento de las acciones con cronogramas, responsables, observaciones y recursos para tener los elementos al momento de evaluar los logros. Otro elemento son las herramientas para determinar los diagnósticos completos, que arrojen datos por donde investigar las causas que originan los resultados y retomarlas en las acciones con propuestas consensuadas. En la actividad presencial, las visitas de supervisión para observación de clase y aplicación de evaluaciones para determinar los niveles de desarrollo de los alumnos y la participación de los consejos técnicos por el supervisor y su equipo, donde se observan las formas de interacción, clima de trabajo, liderazgo directivo, no son posibles realizar en este momento. Pero las reuniones virtuales podrían sustituir estas visitas a escuela, por lo que la distancia es la información que se tiene que recuperar también a través de instrumentos diferentes, pero igualmente válidos. Por ejemplo, con encuestas, autoevaluaciones docentes, productos de los consejos técnicos escolares, los programas escolares de mejora continua, que son documentos producidos por los colectivos escolares y que permiten la inferencia de conclusiones porque arrojan suficiente información para conocer el sentir y pensar de los docentes y directivos. Tenemos una ventaja con la elaboración de estos documentos a distancia, porque son los propios pensamientos, las observaciones de los maestros y directores sobre sus logros y dificultades y sus propias dudas las que están planteando personalmente. La cultura del trabajo colegiado y colaborativo es un elemento básico que permite la marcha hacia cambios de culturas instaladas en cada escuela y proponer soluciones a problemas que impiden mejorar la calidad educativa. Muchas gracias, maestra. Y maestra Yara, la pregunta para usted sería, ¿cuáles piensa usted que serían las características de la enseñanza para escuelas que requieren mayor apoyo académico? ¿Y en qué debería basar el contenido de asesoría de la supervisión? ¿En qué debería basarse, maestra? Gracias. Considero que la asesoría promovida desde la supervisión en estos tiempos de pandemia debería atender en primera instancia a los colectivos docentes o escuelas que tengan mayor dificultad en contactar a sus estudiantes, con el fin de encontrar juntos alternativas que permitan promover el aprendizaje a distancia, estableciendo algunas estrategias colaborativas entre maestros para hacer llegar las diversas formas de trabajo que en esta oportunidad se están generando o desarrollando. Considerar también a las escuelas que estén detectadas desde antes de la pandemia con resultados bajos en sus logros de aprendizaje, pues es probable que en esta modalidad a distancia los problemas se agraven toda vez que no se tiene un contacto presencial con los estudiantes. Otra característica que debería considerarse en aquellos colectivos que requieran apoyo en su organización y formas de comunicación, con el fin de que la intervención de la supervisión promueva un trabajo de acompañamiento y sensibilización hacia la colaboración, la ayuda y, desde luego, la comunicación. El contenido de la asesoría tendrá que adecuarse dependiendo de las necesidades detectadas, tanto por el colectivo como por el propio equipo de supervisión, y deberán promover el diálogo profesional, la colaboración entre pares y el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora ya para ir cerrando nuestro conversatorio,
les pediríamos a cada una de ustedes que en 3 minutos nos den sus comentarios finales, las últimas ideas fuerza que quisieran dejarle a nuestros escuchas, a nuestros supervisores y ATPs de Zacatecas. Maestra Luz María, por favor. Pues sí, gracias. Yo quiero subrayar que es necesario replantear, revisar lo que estamos haciendo. Comparto mucho la idea de Fulan en el sentido de que es necesario transitar de un trabajo colaborativo superficial, diría yo, de simulación, en muchos casos, yo no quiero decir que todos, a un trabajo colaborativo auténtico, que sí haya una cultura de colaboración donde se sumen esfuerzos, donde se identifique una necesidad y que partamos de estos referentes. Soy docente, son mis pares, si soy supervisor, apoyo técnico, mis pares son los docentes. Tenemos que hablar a un mismo nivel de diálogo, teniéndonos confianza, que haya esa apertura y una revisión de lo que estamos haciendo. En uno de los puntos yo decía, dice en el capital profesional, hay que empezar por uno, revisar la práctica, identificar qué me hace falta fortalecer, qué requiero cambiar, porque no, este problema educativo, pues tenemos muchas reformas seguidas, ¿verdad? Pero el problema educativo sigue. Yo revisaba algunos planes de escuela y el problema latente y de las zonas escolares es los alumnos no saben leer, no comprenden lo que leen, no resuelven problemas, tienen mala actitud al estudio, no realizan sus tareas. Entonces, ahí está el problema. Entonces, ¿por qué estamos trabajando todos en conjunto? Todos somos corresponsables, padres, autoridades, colegiados, directivos, todos, ¿no? Entonces, trabajemos en función de desarrollar ese perfil de egreso. Si nosotros analizáramos cada rasgo del perfil de egreso, encontraríamos qué saberes, habilidades, actitudes tenemos que fomentar. Y sin duda creo yo que a través de la lectura, la escritura, la oralidad, podemos acceder al conocimiento. Pero siempre creo que nos empeñamos en ver el conocimiento fragmentado. Ahora español, ahora matemáticas, sí, y si no cumplimos con el currículum, pues no avanzamos. Y definitivamente creo que no es necesario estar esa secuencia tan cuadrada, diría yo, a veces, o lineal, tiene su sentido. El currículum tiene un sentido de espiral en profundidad y gradualidad. Sin embargo, eso lo podemos lograr ahora en ver a la casa, no como una extensión de la escuela, ni al padre de familia como el sustituto del maestro. Es importante, entonces, desde a la distancia, generar situaciones de aprendizaje realmente auténticas, lo diría Pedro Ravela, donde se movilicen habilidades cognitivas para que el alumno lea, investigue, pregunte, sistematice información, la presente, indague más. Pero si nosotros no escuchamos los intereses de los otros, hablando de maestros y de alumnos, difícilmente en una postura de lejana de la supervisión, que se ha tratado de acortar, pero insisto, y lo han dicho, la asesoría y el acompañamiento que se ha tratado de impulsar hace ya varias décadas, es difícil, es complicada, porque el aprendizaje en adultos es mayor, la complejidad para poder aceptar estos cambios. Entonces, esta reflexión sobre la acción, sobre lo que hacemos y en la acción, lo que estamos haciendo, nos va a permitir avanzar. Pues yo es lo que quiero dejar y, bueno, agradezco esta invitación y ojalá podamos incidir en el cambio de algunas ideas y se propongan cosas nuevas para toda la educación en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Luz María. Maestra Alicia Vargas, ¿qué nos comenta usted? Muchas gracias. Pues yo quiero cerrar mi participación agradeciendo la atención de todos y felicitándolos por el esfuerzo en las condiciones actuales de la pandemia.
que requiere todo nuestro conocimiento de la situación de las escuelas y cómo se está llevando a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, para poder promover el trabajo conjunto, colaborativo, que favorezca las buenas prácticas docentes y también directivas. La supervisión y el equipo que lo acompaña juegan un papel decisivo para hacer que las escuelas se muevan, parafraseando a Fulan respecto al estudio que hace Rosenholz. No me cabe la menor duda, y aunque la misión no es fácil debido al statu quo que prevalece en muchos colectivos, la intervención decidida del supervisor y su equipo, apelando al modelaje de acciones, no para que sea repetida como única, sino para ejemplificar, usando los recursos al alcance, diversificando según las necesidades de cada grupo y cada escuela, utilizando todos los elementos con los que cuenta la supervisión para hacer más efectiva su función. Sin dejar de mencionar la importancia de establecer y consolidar el trabajo colaborativo como una cultura de los centros escolares para la mejora continua, no solamente en estos momentos de crisis y de ansiedad que estamos viviendo todos los que estamos en ella, sino para las demás acciones que vienen en el futuro. Muchas gracias, un gran gusto compartir. Muchas gracias, maestra. Y usted, maestra Diana, ¿qué nos comparte, por favor? Pues, igual que mis compañeras, yo agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con todos ustedes algunas de estas ideas que he venido construyendo a lo largo de mi experiencia como docente y como asesor técnico pedagógico. Creo que el papel del equipo de supervisión es muy importante en el logro de la mejora de las prácticas docentes y directivas de los colectivos docentes. Sin embargo, creo que es muy, muy, muy importante que todos reconozcamos que en estos tiempos de pandemia las cosas no pueden seguir haciéndose, no podemos seguir enseñando de la misma manera en cómo lo veníamos haciendo antes de esta pandemia. Considero que este aislamiento, lo bueno que está trayendo, porque está trayendo también muchas cosas buenas, es esta necesidad que estamos sintiendo todos de estar de alguna manera más cerca, y la tecnología y los procesos tecnológicos con los que actualmente contamos y que afortunadamente nos permite vernos, escucharnos, aunque no sentirnos, que esa es la parte que creo que sí todos extrañamos, nos permite también estar de alguna manera cerca y nos permite, como lo planteaban ya mis compañeras, establecer esta cultura de la colaboración, en donde reconozcamos que solos no vamos a poder, que necesitamos de nuestros compañeros docentes, directivos, pero también necesitamos de los padres de familia, quienes no cuentan con las habilidades docentes que hemos ido desarrollando cada uno de nosotros y quienes les estamos dando la responsabilidad de acompañar el aprendizaje de sus niños. Por lo que yo creo que es muy importante establecer también junto con ellos esta cultura de colaboración y de alguna manera reconocer en ellos y hacérselo saber que son una parte muy importante y que ojalá sea una práctica ya establecida el que puedan apoyar y acompañar a sus pequeños. Que la responsabilidad de la educación se comparte entre ellos y nosotros y que desde luego no se puede soslayar. Quisiera enfatizar la idea con la que comencé de reconocer el equipo de supervisión en su valor y de reconocer la importancia en este trabajo de incidir en la mejora de las prácticas de los compañeros a través de lo que ya también Luzma ha comentado, que es la reflexión sobre la práctica. El reconocer qué hacemos y cómo lo estamos haciendo, creo que eso es algo muy, muy, muy importante. Y que el poder vernos, dicen por ahí, espejearnos, el voltear a ver qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, con la idea de no perder el norte, que es
favorecer el desarrollo y los aprendizajes de nuestros niños, pues será la principal herramienta con la cual contamos todos los docentes, pero también el voltear a ver nuestras propias prácticas como directivos, como supervisores y como parte de este equipo de asesoría técnica pedagógica. Yo agradezco y mucho su atención y felicito mucho a quienes nos están acompañando en este conversatorio, porque creo que en estos momentos tan complejos y tan caóticos para muchos de nosotros, está floreciendo una necesidad de formación en cada uno de nosotros y, desde luego, mejorar lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todas. Yo creo que de estas muy interesantes reflexiones hay muchas ideas que compartir y revisar entre ustedes, compañeros supervisores y ATPs, cómo establecer compromisos congruentes a través de acuerdos, replanteámonos nuestras formas de trabajo, establecer líneas de confianza para atender el tema más importante, que es la mejora del perfil de nuestros estudiantes, que son el fin de todas nuestras acciones. Les recordamos que a partir de este momento tienen un receso y a su regreso no olviden que ingresarán a la plataforma de Classroom con las claves que se muestran en la pantalla, iniciando con un video que presentará las actividades a realizar. Damos las gracias a los supervisores, ATPs, funcionarios que asistieron a este conversatorio, a nuestras excelentes expositoras y a las autoridades que hicieron posible este encuentro. Con esta actividad cerramos las actividades por Facebook y ustedes continuarán trabajando su taller en la plataforma de Classroom los días 10 de noviembre y 15 de diciembre. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego.